recetas, conocimiento teórico y mi experiencia. Todo acerca de alimentación saludable en Cocinando con Aisha. Hola familia Aisha y bienvenidas las personas que pasan por primera vez al canal. Yo soy Ayana Maestro, estoy muy feliz de grabar el día de hoy con ustedes. Y bueno, si es la primera vez que pasas por acá, te invito a suscribirte, activa la campanita de notificaciones y sobre todo comparte esta información que está buenísima para todo el mundo. La alimentación consciente no es solamente para bailarines, personas que entrenen, sino para todos en general. Te voy a explicar muy bien de qué trata este nuevo espacio y por favor déjame saber tus sugerencias, a ver qué temas de los que te voy a mencionar quieres que suba primero. Entonces, bueno, yo les comenté en la preintro de que íbamos a hacer recetas, de que les iba a compartir conocimiento teórico y mi experiencia en todo lo que se respecta a la alimentación. Pero quiero que sepan algo súper importante. En el canal yo siempre trato de motivarles, incentivarles a que se trabajen como un todo, cuerpo, mente y espíritu. Porque así somos, no solamente es nuestro cuerpo. Entonces las recetas que voy a subir y todo es para alimentar esas tres áreas. Recuerden, cuerpo, mente, espíritu. Entonces son como tres temporadas de videos que voy a estar subiendo. Los primeros videos que voy a subir van a ser para nutrir nuestro cuerpo. Entonces van a ser videos que sí, para energizarte o para cuando haces entrenamientos cardios, para aumentar de peso o para disminuir, para desintoxicar, todo lo que tenga relación con tu cuerpo. Cuando tu cuerpo está saludable, obviamente vas a tener ánimo de hacer ejercicio, de entrenar, de bailar, etc. Entonces nadie con fiebre tiene ganas de pararse a danzar, ¿sí? Entonces por eso es tan importante el cuerpo. Y en relación a eso me han escrito muchísimo, me han preguntado cómo me mantengo, qué como y por supuesto consejos que pueden comer ustedes también, ¿no? Entonces son una primera temporada dedicada al cuerpo físico. Una vez que termine de montar esos videos voy a pasar a alimentación para la mente, porque no somos solo cuerpo. Pero obviamente cuando tu cuerpo está saludable y ya tienes ganas de entrenar y hacer todas estas cosas, necesitas mantener una mente positiva, siempre enfocada en tu músculo, en todo lo que estás trabajando. Y sobre todo esa alimentación, hay alimentos específicos, frutas, verduras, hierbas, esencias que tú puedes utilizar para por ejemplo, personas que sufren de depresión, ese tipo de cosas. O sea, voy a trabajar cosas muy puntuales, no van a ser recetas por recetas. Entonces, la segunda temporada de videos va a ser dedicado a trabajar nuestra mente. Luego, me encanta esa parte que es la parte de la espiritualidad. Entonces, cuerpo, mente y pasamos una tercera etapa de videos donde te voy a compartir recetas, conocimiento teórico y mi experiencia acerca de los chakras, por ejemplo, que son puntos energéticos que hay en nuestro cuerpo, cómo comer conscientemente, o sea, dedicar la comida al amor, hacerla con amor, con respeto, a ver qué es lo que estamos comiendo y por qué, o sea, si estamos matando, si está haciendo con violencia, qué es lo que estamos haciendo cuando comemos, ¿no? Qué es lo que metemos en nuestro cuerpo. Recordemos que alimentación no es solamente por la boca. Tú te estás alimentando ahorita viendo este video, con lo que escuchas en la televisión, con lo que ves, todo es alimentación, por así decirlo. Entonces, cuerpo, mente y espíritu, vamos a trabajar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? O sea, ustedes dirán, bueno, pero cuerpo, mente y espíritu comiendo, ¿cómo va a ser eso? Tengo tres estrategias puntuales, recetas. ¿Qué recetas voy a compartir? Desayunos, almuerzos, cenas, batidos, infusiones, etcétera, etcétera. Snack que puedes comer en la tarde. Y van a ser videos puntuales dedicados a cosas específicas como las que acabo de mencionar, ¿no? Bueno, otra manera de apoyarte todo esto es con conocimiento, porque conocimiento es poder. Si tú antes te alimentabas con snack y comida chatarra que vendan por ahí, pues te enfermabas, no sabías a quién echarle la culpa porque desconoces la causa de qué es lo que te está pasando en tu cuerpo, ¿no? Pero ya que conoces que las grasas, algún tipo de grasa es malo y que esto es así y toda esa cosa, entonces ya sabes de dónde viene, cuáles son las causas de lo que está pasando, ya no lo haces. Nadie quiere ensuciar su cuerpo, ni su mente, ni estar mal. Todos queremos estar bien, pero a veces no sabemos cómo cuidarnos. Entonces eso es lo que te quiero compartir.
conocimiento teórico basado no solamente en lo que yo te diga, sino más bien en conocimiento de la medicina tradicional, qué dicen los médicos occidentales, qué dicen los médicos orientales, cuáles son los doshas, la medicina ayurvédica y todas las constituciones genéticas que nosotros tenemos, ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, o los doshas, vata, pita, kapha. Todo ese tipo de información teórica necesitas saberla para alimentarte. Y por tercer punto sería mi experiencia, que bueno, nadie te puede venir a hablar de algo que no ha vivido. Pues yo durante 28 años tuve una alimentación omnívora, o sea, comía animalitos, carne, pollo, y ya dejé de hacerlo. Durante 3 años seguido fui vegana también. Ahora te puedo hablar de una alimentación flexible, o sea, no hay que ser radicales en nada, no hay que hacer algo extremo, comer mal así porque algún día me va a morir de algo y mejor comiendo, no. Y tampoco ser rígida, de dañar tu vida social con otras personas, pero sí respetar, ¿no? Respetar a todos los seres vivos. Y bueno, eso es de lo que te quiero compartir. Cuerpo, mente, espíritu, a través de recetas, a través de conocimiento teórico avalado por médicos internacionales, la medicina occidental y oriental, toda es válida, el conocimiento de las abuelitas y también mi experiencia de por qué dejé los lácteos, qué daño nos hace. A veces no sabemos qué estamos consumiendo, cuántos antibióticos tiene un animalito y qué te estás comiendo, ¿no? Bueno, todo eso y por supuesto escuchar qué quieren ustedes ver, quiero saber sus opiniones, así que déjenmelo saber en los comentarios. Estoy súper, súper contenta de estar aquí compartiéndoles toda esta información. Van a conocer mi cocina, es un lugar para mí sagrado que comparto con mi esposo y con las amistades y la familia. Ahora ustedes también van a tener acceso a ese lugar que para mí es súper especial y voy a cocinar con ustedes, por ustedes y para ustedes con muchísimo amor. Te dejo mis redes sociales por acá en pantalla para que me sigas en Instagram, en Facebook y sobre todo en mi canal de YouTube, Aisha Dance Academy. Te quiero mucho y nos vemos en Cocinando con Aisha. Bye.